Hola, ¿qué tal? Saluditos, bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este su canal Un día con Livo. Hoy les tengo un nuevo video. Voy a tejer un vestidito mexicano para vestir un salero. Aquí ya tengo el salero. Y voy a utilizar estambre cristal, los tres colores. El gancho que voy a estar utilizando es el número 1.40. Espero que les guste y lo puedan tejer. Voy a dar inicio. Comienzo tejiendo 25 cadenitas. Aquí al inicio se hace un nudo para asegurar el tejido. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Y bien, voy a cerrar aquí en esta primera cadena de inicio. Cierro mi vuelta con punto deslizado. Así. Y bien, ahora vamos a medir esta cadenita. Vemos que ya le quedó y vamos a seguir tejiendo ahora el siguiente paso. Seguimos ahora con el siguiente paso y vamos a tejer 40 puntos bajos y se van a tejer en toda la vuelta completa. Empiezo con una cadenita seguido de un punto bajo. Tengo uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a avanzar a tejer los 40 puntos. Me faltan 30 y regreso. Terminé de tejer la vuelta completa. Ya tengo los 40 puntos. Voy a cerrar con punto deslizado y cierro en el primer punto. Así muestro cómo va quedando en esta vuelta que sigue, se van a tejer 40 puntos altos y se tejen en cada punto bajo de la primera vuelta. Comienzo con tres cadenitas, estas tres cadenitas ya forman un punto alto. Tengo uno. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8, 9 y 10. Así como ya empecé a tejer el inicio de esta vuelta, voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Terminé de tejer la vuelta completa. Voy a cerrar en esta cadenita con punto deslizado. La vuelta que sigue es la tercera y la voy a tejer de color blanco. Comienzo tejiendo tres cadenitas. Estas tres cadenitas ya forman un punto alto. Y bien, voy a tejer tres cadenitas más para formar un piquito. Una, dos y tres. Y aquí donde está la uña, donde está mi dedo, voy a tejer con punto deslizado para formar el piquito. Así. Hago una lazada y vuelvo a tejer un punto alto en el mismo punto. Vuelvo a tejer tres cadenitas para el piquito. Y aquí en este punto, en esta cadenita, paso mi gancho y cierro con punto deslizado así. Vuelvo a tejer un punto alto. Tres cadenitas. Paso mi gancho en esta cadena y aquí vuelvo a formar otro piquito. Vuelvo a tejer un punto alto, una, dos, tres cadenitas y aquí vuelvo a formar otro piquito. Llevo dos, cuatro y cinco y aquí vuelvo a tejer otro piquito voy a tejer una y dos cadenitas y voy a dejar un punto y en el que sigue voy a pegar con punto bajo así vuelvo a tejer una y dos cadenitas se deja un punto y en el punto que sigue se vuelven a tejer los cinco puntos altos con piquitos. Bien, ya quedaron listos los cinco puntos altos con piquito, sigo con una, dos cadenitas, se deja un punto alto y en el que sigue se pega con punto bajo, vuelvo a tejer una, dos cadenitas, se deja un punto y en el que sigue, se vuelve a tejer los cinco puntos altos con piquitos, tengo uno. 3, 4 y 5. Y bien, así como ya tejí el inicio de esta vuelta de color blanco, voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Terminé de tejer la vuelta completa, voy a cerrar en esta cadenita con punto deslizado y listo. Quedó lista la blusita y aquí voy a contar cuántos abanicos son: es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 abanicos. Y bien, ahora el siguiente paso es tejer la faldita del vestido. Voy a utilizar el color rojo. Al terminar de tejer el vestido, voy a coser los hilos sobrantes. Voy a comenzar a tejer en la parte de la espalda. Este es el abanico de en medio. Y se dejan dos piquitos. Y en el piquito número 3 ahí voy a comenzar. Voy a comenzar tejiendo dos puntos bajos en este piquito. Paso en el siguiente piquito y vuelvo a tejer dos. En el siguiente dos. En el que sigue, en este abanico que sigue, se vuelven a tejer dos. En el piquito, dos y dos. Aquí solo se van a tejer tres piquitos. Estos dos piquitos se quedan para la manguita. Y bien, paso al piquito de enfrente. Digo, perdón, al abanico de enfrente. Y voy a dejar de nuevo dos para la manguita. Y se van a tejer tres piquitos cada uno de dos puntos bajos este abanico se va a tejer completo 2 2 2 y 2 y 2 y aquí en el que sigue vuelvo a tejer solo 3 y 2 se dejan para la manguita paso a la parte de la espalda se dejan 2 y se van a tejer 1 2 3 y los dos piquitos que son de este abanico del inicio comienzo tejiendo una cadenita y aquí mismo voy a tejer los dos puntos bajos. Tengo uno y dos. Paso el siguiente piquito y voy a tejer dos. Uno y dos. Siguiente piquito, vuelvo a tejer dos. Paso el siguiente abanico y vuelvo a tejer en el piquito dos. Paso el siguiente piquito y vuelvo a tejer dos. Siguiente piquito, vuelvo a tejer uno y dos, y aquí voy a dejar dos piquitos para la manguita, y bien aquí ya voy a unir la primera manguita. Voy a empezar a tejer ahora en este abanico de enfrente, dejo dos piquitos, y aquí en este piquito voy a tejer dos puntos bajos, tengo uno y dos. Y bien que ya quedó unida la primera manguita. Aquí muestro cómo quedó. Sigo tejiendo la vuelta hasta llegar a donde voy a volver a unir la manguita. Llegué al punto donde voy a unir la manguita, se dejan dos piquitos y hago así de esta forma. De este lado igual dejo dos piquitos y voy a tejer los dos puntos en el siguiente piquito. Tengo uno y dos puntos bajos y bien, ahora muestro cómo ya quedó unida. Sigo tejiendo hasta terminar de tejer la vuelta completa. Paso al siguiente piquito y aquí vuelvo a tejer dos. Llevo uno. Y dos. Paso al siguiente piquito y vuelvo a tejer dos. Paso al siguiente piquito y vuelvo a tejer dos. Siguiente piquito, vuelvo a tejer dos. Y bien, cierro con punto deslizado en este punto de inicio. Así. Y bien, sigo ahora con la siguiente vuelta. Voy a tejer dos puntos altos en cada punto bajo de esta vuelta. Comienzo tejiendo tres cadenitas. Estas tres cadenitas ya forman un punto alto. Y aquí mismo en este punto voy a tejer un punto alto. Ya tengo dos. Paso al siguiente punto y vuelvo a tejer dos. Tengo uno y dos. Paso al siguiente punto y vuelvo a tejer dos. Uno y dos. Paso al siguiente punto y vuelvo a tejer 2. Siguiente punto, 2. Y bien, así como ya tejí el inicio de esta vuelta, voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Terminé de tejer la vuelta completa. Voy a cerrar de esta forma para que no quede la marca del inicio y final de vuelta. Se deja esta cadenita y en este punto cierro con punto deslizado así. Y bien, sigo ahora con la siguiente vuelta. Comienzo con una, dos y tres cadenitas. Las tres cadenitas ya forman un punto alto. Y aquí mismo, en este mismo punto, voy a tejer un punto alto. Este punto alto es para recuperar la cadenita que se deja al cerrar cada vuelta. Y bien, ahora sigo tejiendo punto alto sobre cada punto alto. Voy a avanzar a tejer la vuelta completa y regreso. Terminé de tejer la vuelta completa. Voy a cerrar de la misma forma. Dejo esta cadenita y en el punto que sigue cierro con punto deslizado así. Y bien, ahora muestro cómo va quedando. Y bien, así como ya tejí estas dos primeras vueltas de la faldita, voy a avanzar a tejer tres vueltas más para tener cinco en total. Ya todas las vueltas que siguen son repetidas. Y bien, avanzo y regreso para mostrar cómo quedó. Terminé de tejer la última vuelta. Aquí voy a cerrar con punto deslizado. Voy a tejer un punto deslizado más para asegurar el tejido. Y listo. Quedó listo, espero que les guste, les sirva y les sea de mucha utilidad. Antes de despedirme, les quiero agradecer a todos ustedes que se han suscrito a este canal, que ven mis videos, muchísimas gracias, que Dios les bendiga y si Dios nos presta vida, aquí los espero en el próximo video.